Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Expreso Urbano, este programa que recorre la ciudad, como la recorrió durante todo este 2015 y ya llegando al anteúltimo programa. Para nosotros es un placer realmente estar aquí todas las semanas con las propuestas culturales y todas las expresiones que tenemos en nuestra ciudad. Y en esta oportunidad vamos a charlar un rato con Nadia Avanzati. Ella es oriunda de Río Grande, hace ya unos años emigró a Europa, estuvo viviendo en Italia, donde se radicó con su familia, y ahora está viviendo en España, en Tenerife. Allí se dedica a su pasión, que es Zumba, dar clases de Zumba. Ella es instructora y un poquito nos cuenta, ¿no?, sobre qué es lo que desarrolla allá, donde la Zumba es realmente una disciplina muy seguida que se dicta en las escuelas, tanto a los alumnos como a los profesores. Es decir, tiene realmente una importancia quizás mayor a la de nuestro país, donde estamos viviendo los primeros años de esta disciplina. Ella vino a, por supuesto, estar con su familia, encontrarse, pero aprovechó para grabar un videoclip sobre su ciudad con profesoras de Zumba, instructoras de Río Grande, para llevarse el material y compartir allá en Europa. Así que estuvimos en parte de la grabación y hablando con Nadia y con las chicas, las instructoras de Zumba. De Río Grande. Sí, la verdad que sí. Nos juntamos, armamos la coreografía y bueno, y grabamos aquí, que para mí es un placer porque es mi tierra. Así que contentísimas, creo que salió bastante bien. Y bueno, aquí haciendo coreografías para poder subir y para que otros instructores también tengan para bailar en sus clases. Claro, porque ustedes como que se van retroalimentando a través de los videos, que son muy comunes en... Sí, sí, sí. Uno entra en YouTube y pone Zumba y un montón de videos. Y lo hacemos para eso, para ayudarnos y para crecer. Nos ayuda a crecer, a ver las ideas de otras personas, otros instructores. Y eso es también lo que hiciste acá, porque vos haces Zumba, sos fueguina, haces Zumba en España y te viniste y te pusiste en contacto también con los profes. Sí, sí, estoy dando Zumba en Tenerife, en las Islas Canarias. Y bueno, ni bien llegué, me puse en contacto con Mayra, con Lali, con Dalia, que la verdad que son las tres un amor. Me atendieron recontra bien, pude estar en sus clases y también me ayuda para poder sacar ideas para y bueno, pusimos de acuerdo para hacer este video. ¿Qué notas de diferente? ¿Hay algo diferente con respecto a lo que viste acá y lo que haces? La verdad que no. La Zumba es mundial, nosotros estamos preparadas para que la Zumba sea igual en todas partes del mundo. Así cualquier instructor puede ir a cualquier parte del mundo y dar Zumba, porque cada una sí es verdad que tiene su estilo. El Ali con una fuerza increíble, que transmite todo el tiempo una fuerza. Está Dalia, que es re fiestera, si quieren fiesta y divertirse. Y bueno, después está Mayra, que tiene una técnica, se nota que tiene una base de danza increíble. Acá las clases son multitudinarias. Nosotros hemos cubierto clases de Zumba que hay en la ciudad y es un movimiento nuevo, hay que decir, pero que congrega a mucha gente y mucha gente que no es habitué de los gimnasios y que lo toma como una manera también de estar en forma, de divertirse, de bailar. Allá también son clases multitudinarias. Hay muchas Sí, la verdad que sí. Igualmente allá ya hace muchos años que está. Entonces, sí es verdad que se conoce un montón.
Pero el éxito de la Zumba es esa, que todo el mundo lo puede hacer, que en cualquier edad que tengas lo podés hacer, está preparado para todas las personas. Y entonces por eso tiene ese éxito. Y allí también hacemos masterclass donde nos juntamos todos los instructores, toda la gente. Hacemos muchas masterclass solidarias. Ahora se viene la Navidad, juntando un juguete, un alimento, lo que sea. Entonces, sí, sí, es como acá. Bueno, y ustedes, chicas, me imagino que proyectando el 2016 también ahora entrarán en receso, ¿no? Sí, tenemos un receso hasta el 18 de enero en el Club O'Higgins. Luego continuamos hasta más no poder con Zumba. Así que igual la gente tiene opciones también a tomar otras clases con otras instructoras. Como dice ella, se te puede meter en la página que es zumba.es y ahí se fijan los instructores que están dando clases con los horarios, con todo. Así que más que felices de conocer a Nadia, hacer un videoclip. Buenísimo. Sí, estamos re contentas. ¿Ustedes hacen esto también de subir videos? Tenemos un video, creo que grabamos un caserito, pero sí, no, es la primera vez que vamos a subir algo así tan copado con Nadia, con otro instructor. Y la verdad que estamos re contentas porque Nadia nos vino a cargar un poco la energía a nosotras. Que por ahí uno con Zumba sí bien da sus clases y todo, pero Nadia vino a cargarnos un poco, a contagiarnos esa energía de allá. ¿Y cómo estuvo el 2015? Lindo, lindo. Lleno, las clases llenas. Sí. ¿Todas dan en el OG? Sí, damos todas en el OG. ¿Y tienen confirmado el lugar para el año que viene? Sí, también seguimos en Nojí. Sí. También ustedes capacitándose, bien lo decía Nadia, están tratando de que todos mantengan el mismo nivel, pero con actualizaciones anuales. Sí, todo el tiempo que surge una capacitación estamos atentas y depende de lo que cada instructor quiera igual, lo que quiera lograr en cada clase. Algunos se quieren abocar más a los niños, otros a la gente adulta. Depende de lo que cada instructor va a requerir en cada clase, entonces se va y se capacita. Y también hay clases que son como más exigidas. Sí, tenemos una clase que vamos a incorporar ahora a partir del 18 de febrero, que es de toning. Zumba toning tiene con complementos, tenemos unas pesitas que se llaman sticks, que con eso se trabaja toda la parte muscular. Es combinado el baile para reafirmar todo lo que por ahí queda medio flojito cuando uno está bailando, que quema muchísimo, entonces eso nos ayuda a afirmar la musculatura. Bueno, y se van para Tenerife, ¿no es así? No, claro que sí, yo ya les dije, están invitadas. Hay que conocer las playas, allá son de ensueño. Sí, la verdad que sí, pero están todos invitados a ir a Tenerife y por supuesto a las clases. Y bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación además. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este día a hacer el bien fueguino y contenta de estar aquí en mi tierra. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y compartíamos esta nota, realmente una persona bellísima. Nadia Avanzati, muy simpática como la veíamos. Bueno, tratando de incorporar nuevas cosas con las chicas de aquí, llevarse también esta experiencia del Zumba en Río Grande, donde hay que decir, tiene cada vez más seguidoras y se espera un 2016 también, con mucha gente en cada clase, incorporando ya, como decían las profes también, nuevas técnicas, ¿no? Como es el caso de las pesas, eso lo tendremos en el 2016 seguramente. Como siempre, quiero agradecer a Fax, la tienda de Perito Moreno y Torne, por vestirme, en este caso con un monito animal print. Como siempre, gracias a Fax y a Violeta, que es la que me elige cada uno de los looks. Un monito realmente súper, súper cómodo y animal print para estar bien para una tarde y también para una salida nocturna. Gracias a Fax, como siempre. Ahora vamos a hablar de una muestra, un concierto de fin de año que hizo el Conservatorio del Sur. Esta muestra con las actividades que desarrollaron a lo largo del 2015, realmente una institución que hace mucho tiempo está aquí en la ciudad. Una de las que tuvo la iniciativa fue la profesora Mabel Carrillo. Con ella estuvimos hablando con Mabel, pero también hay otras profes que desarrollan este conservatorio en distintos puntos de la ciudad. Vamos a compartir esta muestra de piano del alumnado del Conservatorio del Sur. Realmente fue hermosísima en la Casa de la Cultura y estas son las imágenes.
Bueno, Mabel, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. Y justamente la intención de llegar acá es para compartir un poquito este evento que estuvieron desarrollando en la Casa de la Cultura con una presentación de tu alumnado. Exacto, sí. Digamos, ahí hemos mostrado lo que se ha hecho durante todo el año, ¿no? El transcurso, todos los logros que vas consiguiendo, ¿no es cierto? Ahí tenemos chiquitos que son de talleres y chiquitos que hacen, empiezan con una carrera, ¿no? Una carrera que cuesta 8 años, ¿no? Tiene su salida laboral, los vamos encauzando en el gusto de la música, ¿viste? Porque la música hay que irla saboreando de a poquito, ¿no? Es hermosa. Con instrumentos muy clásicos. Claro, nosotros por lo general comenzamos con el piano, ¿no? Después les vamos enseñando percusión, ¿no? De acuerdo, a veces viene un chico y te dice, mirá, hoy tengo un acto en el colegio, que quiero hacer esto. Bueno, realmente los vamos llevando a lo que ellos quieren y para el momento de lo que necesitan. Claro. ¿Viste? En estos momentos estamos nada más haciendo piano en carrera, sino en otros momentos estamos hasta con guitarra. Bien. Bueno, Mabel, ¿y vos este oficio de profesora desde cuándo lo Y acá en Río Grande desde comenzamos en el año 83, donde se armaron los talleres municipales. Después ahí en el 88 comencé con el conservatorio mío. Así que... Y no hay muchos en la ciudad porque es una técnica que justamente, no sé por qué, pero no abundan las profesoras de piano en este momento. Digamos, abundar nunca abundaron, ¿no? Porque vos viste, mismo nosotros de la cantidad de chicos que hemos ido teniendo, chicos que estaban a punto de recibirse, se van a estudiar al norte, cuando una vez que terminan el secundario se te van. ¿Viste? Por eso no hemos logrado atener todos los que hubiéramos que. Todos los que iniciaron a hacer la carrera en sí. Es una muy buena base. Más allá de si logran el objetivo de recibirse o no, es una muy buena base. Una muy buena base, exactamente. Para cualquiera que quiera entrar, por ejemplo, a un conservatorio, sí o sí debe tener en claro la técnica del piano. Exactamente. Hay técnica. ¿Viste? Tocar, tocan muchos. Sí. Pero a que lleguen a lograr una técnica es otra cosa. A la técnica nadie le gusta. Claro. ¿No? Viste, todos te tocan de oído. Porque hay que estudiar. Tecladistas hay muchos. ¿Viste? Pero bueno, es sacrificado. Porque vos, año a año que vos vas avanzando, lo que se necesita es tiempo de hora en el piano. No es que decir en un ratito vas, tocas una horita o media horita, no. Vos tenés 2 años, tenés que tener 2 años sentado en un piano. ¿Cómo notás que están tus alumnos, el nivel, has logrado los objetivos este año? Sí, lo han logrado, gracias a Dios. Hay gente que no hemos visto ahí, una porque son mayores y no se animan, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Gente adulta que le está poniendo mucho empeño, que a veces cuesta más al adulto, ¿no? Que al chico. Vos al eso chico, lo notás. Vos al chico lo vas puliendo de a poquito, ¿viste? Entonces lo vas llevando. El adulto, que viene por su propia voluntad, sí, porque le gusta, no porque lo trae el papá. Claro. ¿No? Que eso es lo que a mí no me gusta. Que te traiga el papá porque él quería estudiar. ¿Viste? Eso es muy común. Claro.
Eso es muy común. Y en cambio es hermoso cuando el adulto, vos lo ves que se empeña, le cuesta, pero sigue. Se saca horas al descanso porque, como te digo, claro, para trabajar sobre un piano lleva sus horas, ¿no? Y vos lo ves cómo ellos dan todo. Y bueno, ese adulto ahí vos no lo vistes. Claro, prefirieron no estar. No, porque es lo que no logramos es que sacarle la inhibición que tiene. Bien. Cosa que vos con el chico, como lo vas trabajando de a poquito, al contrario, tendríamos que tener más horas de escenario. El chico, por más que es un estudiante, vos ves que le falta todavía la maduración, pero hay partes que ellos la van sobrellevando. Claro. ¿Y cuántos alumnos pasaron por acá? Ay, es difícil calcular que yo trabajaba, tenía un grupo de 35 anuales. ¿No? De todos los chicos que yo tuve, desde el 88, he logrado que 18 se han recibido. Bueno, Mabel, la verdad es un placer escucharte y también fue un placer presenciar ese show, ¿no? Por eso queríamos hablar con vos, porque realmente se ha visto los avances, algunos eran muy chicos, también el tema de perder esa inhibición que uno tiene naturalmente, que sean desinhibidos, que se suban al escenario y que muestren lo que saben, ¿no? Porque es un digamos, un entrenamiento, por decir, ensayos que son todos los días, semanales. No, son semanales, son dos veces a la semana, ¿viste? Ya solo, vos pensás que subir a la Casa de la Cultura, un escenario, es la primera vez que lo han hecho más de uno de los que estaban ahí. Así que encontrarse con un piano nuevo, que nunca tocaron, un escenario, gente que ven ellos al subir ahí, por más que más de uno dice, está mi papá ahí, pero está el papá de los demás. ¿Viste? Es difícil para ellos también, les cuesta, ¿viste? Pero es muy lindo verlos. Bueno, y aquellos que les interese, las clases ahora entran en receso. Ahora entramos en vacaciones y en marzo ya se comienza. Tenemos chicas que están en profesoras en chakra 13, en chakra 2, chakra 4. No, está realmente, ahora tenemos grupos que están distribuidos en la ciudad. Solo tienen que llegar y bueno, ver dónde les conviene. Dónde les conviene, qué lugar les conviene, ¿no? Pero estamos muy bien ubicados ahora. Muchas gracias, Mabel, muy amable. No, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, felicitaciones a todos los alumnos del conservatorio, muchos de ellos que se inician desde pequeños, son 8 años allí en el conservatorio y algunos que terminan, ¿no?, la carrera convirtiéndose en maestros de música y por supuesto a los profesores que son los que le tienen tanta paciencia a los alumnos y un abrazo enorme a Mabel especialmente por la nota y por contarnos un poquito la historia particular de ella y la del conservatorio en nuestra ciudad. Y ahora vamos a disfrutar de un segmento, las coreografías del Instituto IAD. I Am Dance se llama el Instituto, IAD las siglas, este instituto que dirige la profesora Noelia Fernández, que tuvo un año realmente excelente porque viajaron a Miramar, allí se realizó el Nacional y salieron campeonas en lo que es freestyle y también en hip hop, campeonas en el segmento juveniles, obteniendo ellas la plaza para participar del Mundial de Danza en Inglaterra. Ahora están viendo si pueden hacer ese viaje, es el deseo de las alumnas y de la profesora. Estuvimos en su muestra
que fue hace muy poquitos días atrás en la Casa de la Cultura y también charlando a fondo con la profe Noelia Fernández. Bueno, Noelia, contanos cómo cierran el año en el instituto después de realmente una exitosa presentación, una participación que tuvieron en la localidad bonaerense de Miramar. Así es, ha sido un año muy, muy movido, con mucho cambio, pero cerrándolo muy positivamente. Tuvimos el cierre de año el 16 de diciembre pasado en la Casa de la Cultura, con la sala casi llena, y participamos el 6 y 7 de diciembre en Miramar, en las finales del torneo Fitness Group, el cual hizo la selectiva regional primero en Tierra del Fuego, de ahí clasificamos, pasamos a la final que fue en Miramar, con excelentes resultados. Estoy orgullosa de poder decir humildemente que dejamos a Tierra del Fuego en primer puesto en hip hop, en la categoría juvenil A, y también con Freedance al siguiente día, también en primer puesto en la categoría juvenil. ¡Qué bárbaro! ¿Freedance es como una modalidad dentro del hip hop? No, Freedance es danza libre. Uno puede utilizar cualquier tipo de estilo de danza dentro de la coreografía. Y como la coreografía, que se llama El Amor, que está basada en Corintios 13, tiene diferentes estilos de danza y tiene también unos juegos de luces LED, bueno, entra dentro de la categoría de free dance, no de hip hop. Bueno, realmente tu instituto, un ícono del hip hop, no solo en la ciudad, en la provincia, y ahora a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. La verdad que trabajamos mucho, trabajamos en conjunto con las chicas, porque no es solo mi trabajo, sino que yo tengo una idea, pero para desarrollarla ellas ponen todo, son unas genias. La categoría que clasificó es juvenil A, más que nada, que son de 13 a 15 años, aunque hay un par de 16, 17, pero la verdad que son muy chicas para hacer lo que, el poco tiempo que vienen bailando, lo que se ha logrado. Lo que yo intento respecto a lo que vos decís, es todo el tiempo tratar de ayunarme, de estar al día, de decir, bueno, hacemos muchos cursos, vamos para allá, vamos para acá, traemos profes, bueno, a ver qué es lo nuevo, qué se está usando en el mundo, cuáles son las nuevas técnicas. Entonces, bueno, este es el resultado, ¿no? Claro, no quedarse, un poco es esa la idea, no quedarse en el tiempo, porque hoy los cambios son vertiginosos y por supuesto la danza también. Sí, y más las danzas urbanas, porque hay otros tipos de danzas que por ahí ya está como implantada toda la técnica, la escuela, los pasos, los nombres, pero las danzas urbanas, a pesar de que tiene su escuela, sus pasos, su técnica, sus raíces, digamos, que hay que estudiar bien, va creciendo y se va modificando todo el tiempo. Y lo que tiene de rico es que vos podés utilizar cualquier otra danza, incluirla dentro de las danzas urbanas y como hacer un estilo de todo lo que aprendiste. Como yo ya hice el profesorado de danzas clásicas, españolas, ritmos latinos, hice aeróbica, hice la verdad que fui una persona muy inquieta con respecto a esto y me gustaba aprender de todo. Entonces, todo eso uno no lo pierde con las danzas urbanas. Entonces después lo retoma. Exacto, o lo podés transformar o adaptarlo a las danzas urbanas, pero no lo perdés. Y en el free dance ni hablar, porque ahí podés meter lo que quieras.
el nivel de las alumnas este año te satisfizo? Me imagino, bueno, sí, por los logros está la vista que fue muy bueno, pero en general, porque tenés alumnas, como se pudo ver en el show de la Casa de la Cultura, muy chiquitas, algunas que tendrán 5 años. Sí, desde los 6 años en adelante, hasta adultos jóvenes, ¿no? Pero sí, sí, estoy recontenta porque ha habido especialmente este año, siento un crecimiento muy grande con el nivel de las chicas. Lo que pasa que los primeros meses del año no tuvimos tantas presentaciones y me aboqué más a como avanzarlas un poquito en el nivel, porque bueno, hubo todo un movimiento de grupos, que es normal dentro de los institutos de danzas, entonces bueno, dije vamos a elevar un poquito el nivel para poder tener resultados más altos. Bien, sí, porque siempre están las que se van, las que egresan, las que tienen que pasar a una categoría superior, claro, entonces estuviste abocada a eso. Sí, sí, porque en Tierra del Fuego, bueno, me contaban otros profes de Río Gallegos y de un poquito más arriba que también les pasa lo mismo, es que las chicas cumplen 18, chicas o chicos, ¿no? Sí. Cumplen 18 y ¿qué hacen? La mayoría se van a estudiar o se ponen a trabajar, entonces ya no cuentan con el mismo tiempo, no es la misma dedicación, no es una prioridad en su vida, digamos, entonces es como que uno forma la gente y después cuando cumplen cierta edad ya viene otra etapa de la vida y no todos se quedan bailando, algunos sí, algunos no, entonces uno tiene como que todo el tiempo preparar nuevos grupos, ¿no? Para lograr lo que tiene pensado. Bueno, Noé, vamos a estar en contacto a lo largo del año con todo lo que ocurra, con lo que suceda y estaremos presentes, así que te quiero agradecer y bueno, gracias por tu predisposición. No, gracias a vos, gracias por estar siempre y bueno, gracias a, como dije antes, a los padres, a ellos, a mis alumnas que son unas genias, a mi familia y a toda la gente que nos acompaña, que es mucha. Tenemos como siempre posteamos en el Face y en YouTube, en el canal que tenemos donde ponemos las coreografías que llevamos a los torneos y eso. Y siempre hay como un grupo de gente que está ahí apoyando y viendo qué hacemos y dale, no, y hagamos esto, hagamos el otro. Así que gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a Noelia y muchísima suerte a todas sus alumnas. Ojalá que puedan cumplir el sueño y estar viajando el año que viene y participando de un mundial que realmente es algo que uno, por supuesto, son experiencias únicas para las chicas. Nosotros de esta manera estamos llegando al final, como siempre agradeciéndoles a ustedes por el acompañamiento. Un placer para nosotros hacer este programa. Los esperamos la semana que viene, ¿no? Con la última entrega de Expreso Urbano de este año. Ustedes sigan en Canal 3 y nosotros seguimos recorriendo la ciudad.